puedo creer que Benítez está muerta. No puedo dejar de compartir la noticia. ¿Cómo crees que respondí? Siempre supe que el almirante pagaría por todo lo que hizo. Solo era cuestión de tiempo. Vale. Oye, tigre. ¿Cuántas dominadas puedes hacer? Depende. ¿De qué? ¿De si tomaste o no píldoras de glucosamina? Oye, ya se ha faltado. Vaya anuncio. Las industrias McKay invierten 100 millones en la visión del presidente. ¿Atacamos a McKay? Él le da dinero a Castillo. No, primero mataremos a Castillo. McKay no importa. Sí, a nosotros qué coño nos importa un yankee con traje. Él da dinero. Sin dinero no hay tanques, balas ni soldados. Entendido. Yelena, Jonrón, Lorenzo, yo y toda la moral iremos tras Castillo. Dani, tú mata a McKay. Eso no tiene sentido. Eso, ya me estaba aburriendo. ¡A luchar! ¡Guerrilleros! ¡A batear! Ok, ha durado poco esta... esta base. Venga, arriba. Estoy bien. Venga, arriba. ¿Vale? No. ¡Podemos!
hijos de puta! ¡Este es nuestro! ¡Necesito que todos regresen! ¡Vuelve el estímulo a lo principal del edificio! ¡Entendido! Yo es que tengo un mortero. Yelena, ¿qué pasa? Era Gilberto. El ataque no fue para tomar el fuerte. Fue para atraparnos adentro. ¡Tigre! ¡Debemos irnos! ¡Corre, Dani! ¿Dónde está Jonrón? Dani, solo ve a la cumbre, patriotas. No es hora de decirte lo dije. Vine a despedirme de una vieja amistad. En el 67... No llorábamos a los muertos.
La muerte era gloriosa. Éramos tontos. Castillo y McKay cruzaron una línea hoy. Otros morirán y nadie está a salvo. Ni una antigua leyenda. Ni una nueva. Ni la líder del este. Ni el puño de la revolución. Tenemos que detener a Castillo y a ese yankee. ¿Tenemos? Parece que necesitan un poco de suerte. Vale. Debemos acabar con la producción de veneno. No quiero oír ni una palabra sobre cómo Libertad y la maldita Clara García podrían habernos ayudado. No digo que tú lo dirías, solo... Mira, Jonrón y el tigre ya no están. Dejemos las lágrimas para después de la guerra. Hay que separar los sentimientos y avanzar. Ese yankee cabrón de McKay y sus negocios son nuestro objetivo principal. Necesito conocer mejor su operación para organizar nuestros ataques. Acaba con los inhibidores de señal. Están bloqueando todas las transferencias inalámbricas de datos en la joya. Si destruyes un par de ellos, tendré conexión con el paquete que te daré. Coloca eso en cualquier computadora del edificio de McKay y así podré ingresar a su red. Descubriremos los puntos débiles de ese chunky y dejaremos de rodillas al infeliz. Vale. Te envié al teléfono una foto de los inhibidores. A matar a Castillo y a McKay. Ojo por ojo. Exacto. Aunque no te llamé para conocer tu nivel. Está muy, muy alto. Apuesto a que sí, cariño. Quería que supieras que estoy en el nuevo cuartel de la moral en el Molino Cardoso. Ven a verme cuando puedas. Claro que sí, Gilberto. Ah, y otra cosa. Ya no necesitamos a un encargado de la puerta. Así que Alfredo está buscando aventuras. ¿Crees que podría ser útil en Libertad? Claro. Envíalo con Benito. Podría serle útil. Coño. Oye. No te acerques tanto. Necesito un vehículo. ¿Qué tardas mucho? En salir. Yo lo siento, pero... ¿Verdad?
Ha salido volando, no ha muerto, y en el minimapa ha recorrido como más de 100 metros. Bien. Tomar por culo. Ah. No funcionó. Debo tener cuidado. Pero yo pensaba que... Le lanzo un misil y fijo que funciona, pero no. Destruí un inhibidor. Bien, pero si avanzas ahora, mi velocidad de descarga será muy lenta. Te apuesto que el edificio de McKay estará abarrotado de soldados. Sí. Te recomiendo que derribes más inhibidores o que te prepares para pelear. ¡Hostia! Espérate, que como mucho voy a conseguir 18 megas, creo. Vuelvan. Bueno.